Bien, en esta ocasión vamos a configurar una VLAN. Tenemos en este caso ya cuatro computadoras configuradas con su dirección IP. Tenemos un switch y tenemos una computadora conectada al switch a través de lo que es el cable de consola. Bien, vamos a ir a la computadora conectada por consola. Vamos a lo que es la terminal. Bien. Entonces, aquí tenemos que es el switch. Pasamos al modo privilegio. Nos pasamos al modo de configuración con configure terminal. Bien, vamos a crear las VLAN. Vamos a colocarle B2. Vamos a colocar VLAN mejor 10. Vamos a colocarle un nombre a esa VLAN. Vamos a colocar ese que se llama Red 1. Perdón. Solamente VLAN 10. Vamos a crear otra VLAN. Vamos a ver. Ok, vamos a darle con el comando name. Le damos nombre a esa VLAN. Se llama Red 1. Esto es solamente para cuestiones de identificación, porque realmente todo se va a manejar a través del número de la VLAN. Vamos a crear otra VLAN que vamos a llamarla 11 y vamos a nombrarla Red 2. Vamos a activar el protocolo BTP en modo transparente con lo que es BTP Mode Transparent. Bien, ahí está activo. Muy bien. Ya con lo que son las VLAN configuradas, ahora lo que toca hacer es asignar los puertos a cada una de las VLAN. Bien, voy a suponer que lo que son el Fast Ethernet 01 y 02 van a ser para la VLAN 1, mientras que el 3 y el 4 van a ser para la VLAN 2, que se, bueno, con la VLAN 11, lo que sería la red 2. Bien. Entonces, vamos con interface. Vamos primero con Fast Ethernet 01. Muy bien. Sabemos el comando switch port mode access. Perdón, se me pasó una C. Okay. Ahí está, switch por mode access. Ahora bien, ya lo cambiamos, que el puerto está a modo de acceso. Ahora volvemos a utilizar el comando switch port. Solamente que ahora le ponemos access. Le vamos a decir que vamos a tener acceso al puerto a través de la VLAN 10. Bien, salimos. Ahora vamos al 02 y vamos a hacer prácticamente lo mismo. Switch port mode access. ¿Sí? Switch port access VLAN 10. Ahí está, ya tenemos lo que es los puertos 0 y 1, perdón, 1 y 2 conectados a la que es la VLAN 10. Salimos, vamos con el puerto 3. Está su
interface facet en 03. Switch port mode access y switch port access VLAN, ya no vamos a ponerle la 10, vamos a ponerle ahora en este caso la VLAN 11, que es la otra red que creamos. Salgo, vamos a interfaz 4, switch port mode access y switch port access VLAN 11. Ahí están conectados ya los puertos. Bien. Ahí tenemos. Están en la VLAN 10 y en la VLAN. A ver. Ahí tenemos. Fase de Ethernet 0.0.1 a la VLAN 10. El 2 a la VLAN 10. El 3 a la 11 y el 4 a la 11. Bien, si yo envío un mensaje de esta a esta, okay, tenemos que el mensaje es fallado, debido a que, si se recuerdan, en este caso, lo que es estos dos equipos están en la red 1, mientras que estos dos están en la red 2. Ahora, si bien si envío un paquete de este a este, están en la misma red, vemos que es exitoso. Vemos de este a este es exitoso también. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma VLAN. ¿Sí? Al momento en que nosotros configuramos la VLAN, solamente los equipos que tienen o cuyo puerto está conectado a la misma VLAN son los únicos que puedan comunicarse. No podemos tener comunicación aquí entre dos VLAN, a menos que establezcamos una tabla de roteo, pero ya esto sería el roteador. Bien. Entonces, esta es la configuración básica de lo que es una VLAN.